título de la conferencia es Proceso de evolución de la conciencia a través de los reinos de la naturaleza. Voy a empezar a tratar una serie de conceptos para los cuales debemos tener bien definidos varios preceptos y que debemos tener siempre presentes durante el proceso de nuestras reflexiones e investigaciones. Cuando tratamos todos estos temas que generalmente difundimos aquí, o sea, cuando hablamos de teosofía o sabiduría antigua, debemos de tomar esta palabra en dos sentidos. El primero es que conocemos como teosofía a la sabiduría antigua, a lo que también se llama en sánscrito Brahma Vidya, la sabiduría divina, la esencia presente en todas las religiones y filosofías del mundo. Según la Upanishad, teosofía es el conocimiento de aquel por quien son conocidas todas las cosas. Asimismo, también conocemos teosofía a la realización de la propia naturaleza de Ishvara, o divina, en cada uno de nosotros. El término teosofía también se usa bajo un significado secundario, bajo el cuerpo de unas determinadas enseñanzas que surgieron de la sociedad teosófica y sobre todo de ciertos autores directamente relacionados con ella, o sea, Blavatsky, Anivesan, Leadbeater y todos los que le continuaron. Bien, pero el estudiante o investigador debe de actuar desde la libertad de pensamiento y no debe de aceptar nada de estas enseñanzas mientras estas verdades no tengan constancia en uno mismo. Así, cuando se abre un campo de visión o de comprensión dentro de nuestra conciencia, es cuando podemos reconocer la verdad fuera de nosotros. Uno de los objetos de la sociedad teosófica es el estudio y difusión de las grandes verdades fundamentales en todas las tradiciones y religiones. Pero para la comprensión de las complejas teorías de la filosofía esotérica, el estudiante ha de trabajar y disciplinarse para desenvolver su naturaleza intelectual. Se reconoce la verdad porque la facultad de la verdad en nuestra propia naturaleza demuestra que ésta existe. Así que cada uno debe de utilizar su propio pensamiento y reflexión y no guiarse simplemente por el de otro. Esto va bien aclararlo y tenerlo siempre en cuenta, pues vamos a tocar puntos y conceptos que se nos escapan a nuestra comprensión y a nuestro campo de comprobación con los cinco sentidos. Y únicamente podemos tener un pequeño vislumbre de la realidad que vamos a presentar. Aparte, nos vamos a encontrar que esta serie de conocimientos están encasillados en la ciencia actual y en el mundo moderno bajo el halo del pensamiento moderno, que es totalmente escéptico y lo tilda todo bajo el concepto de superstición. El estudio de los conceptos de la teosofía o de la ciencia oculta es diferente al estudio de cualquier ciencia, pues este estudio debe de venir acompañado con el desarrollo de los sentidos internos, los poderes internos de observación, y estos vienen bajo la disciplina de cumplimiento de ciertas reglas que afectan a la personalidad y a la conducta del hombre. De ahí la importancia de moldear el carácter. Como hemos comentado antes tenemos que desenvolver nuestras facultades para el estudio oculto, ya sea que estas facultades las tengamos en estado latente o que tengamos que desarrollar las condiciones para que en un futuro podamos tener activas estas facultades. Entonces, la actitud del estudiante o investigador debe de ser atención a la enseñanza, mente abierta sin rechazar ni aceptar nada de antemano, trabajo constante para desenvolver la naturaleza intelectual mediante la reflexión y la práctica del discernimiento y purificación de la triple naturaleza inferior.
Después de esta pequeña introducción, vamos a comenzar el tema, que siendo bastante extenso y complejo, voy a sintetizarlo al máximo e intentaré dar una visión de todo el proceso lo más clara posible. Nuestro planeta tiene existencia dentro de un sistema solar que consta de ciertos cuerpos planetarios, entre ellos el nuestro, y que giran en torno a un sol central. Esotéricamente, este sistema es una manifestación de la divinidad, en el cual el sol y los planetas forman un campo de manifestación para que la conciencia manifestada, a través de sus múltiples y diferentes formas y en diferentes grados de evolución, pueda expresarse y desenvolverse. La ciencia común ha estudiado este sistema y afirma que se mueve bajo la acción de ciertas leyes naturales, y desde el punto de vista científico, el sistema solar es un organismo que se sostiene a sí mismo y que el Sol, en cierto sentido, controla hasta cierto punto los movimientos de los planetas que contienen su sistema. Ahora, ¿qué? Nuestro sistema solar no es único. En una galaxia existen millones de sistemas solares y todos ellos organizados en grupos menores. De esta forma, nuestro sistema solar no es una entidad independiente al resto de sistemas solares, sino que al estar en relación grupal unos con otros sistemas, nos hallamos bajo la influencia y la obediencia de otras leyes de carácter superior, que por ley de analogía debemos suponer que las leyes que rigen nuestro universo son un pequeño reflejo de leyes de carácter cósmico. En el sistema solar tenemos el Sol y los planetas, cada uno de ellos en una posición, en unas condiciones y en unas dimensiones diferentes al resto. De todos ellos, vida a nivel humano como tal, solamente tenemos constancia que puede existir en nuestro planeta, pues reúne las condiciones necesarias para ello. Esto es algo que tenemos constancia y que lo confirma la ciencia actual. Nos vamos al lado de las grandes escrituras de la sabiduría antigua, y según estas, el Sol y el sistema planetario son emanaciones de un Sol interno que en la tradición hindú se le conoce como Ishvara, el regente, el ser. La tradición antigua nos dice que todas las formas manifestadas, ya sean visibles o invisibles, son expresiones o reflejos de la vida una. Asimismo, la misma ciencia ya reconoce actualmente una esencia vital en todos aquellos seres que reconoce como vivientes. Tanto en las enseñanzas esotéricas como en los textos védicos se nos dice que la vida una se manifiesta en el reino mineral como Sat, o existencia. Es lo único que puede expresar el mineral en la vida una, de la vida una. En el reino vegetal, una forma de expresión más evolucionada que el reino mineral, esta misma vida una se expresa en conciencia con las cualidades de atracción y repulsión. En el reino de evolución siguiente, el animal, se mueve este reino bajo los impulsos del deseo, y en la siguiente escala de evolución, que es el reino que actualmente ocupamos, el reino humano, digamos que la característica principal de este reino es el pensamiento. Pero para entender mejor el desenvolvimiento de la conciencia, vamos a irnos al inicio y vamos a intentar explicar de una manera rápida y lo más sencilla posible todo el proceso, dando por hecho que en realidad es un tema muy complejo. Sabemos que hace muchos millones de años vino a la manifestación lo que actualmente conocemos como sistema solar. Muy poco sabemos de las causas que originaron la construcción del cuerpo de manifestación de todo el universo material que nos rodea. Esta entidad, el logos solar, o el cuerpo central que sustenta vitalmente todo lo manifestado,
es la vida que está presente y que es la esencia de todo lo que existe. Esta magna esencia se manifiesta por medio de tres aspectos, o lo que se conoce como los tres logos: el aspecto voluntad, el aspecto sabiduría y el aspecto actividad, y que en el universo se manifiestan como creación, conservación y destrucción. Estos tres aspectos tienen su correspondencia en las tres cualidades básicas de la materia, que es un reflejo de estos tres aspectos superiores: la inercia o tamas, el ritmo o sattva, y la acción o rajas. El proceso de cumplimiento del plan divino, que se tiene que desenvolver a través del futuro campo de evolución, se lleva a cabo a través de una emanación de sí mismo en miríadas de unidades de vida, como si fueran, simbólicamente hablando, chispas surgidas del fuego supremo. Estas chispas surgen del primer aspecto de la divinidad, o lo que se conoce como primer logos, o la voluntad divina, y toman forma en lo que se denomina el segundo plano de la manifestación divina, el plano monádico. Como tales, estas chispas tienen los tres aspectos básicos de la divinidad en sí mismas, o sea, voluntad, amor, sabiduría e inteligencia activa. Son hijos del Padre, pero sus potencialidades están en estado latente. Potencialidades que se deben de activar en el contacto con la materia durante todo el proceso de evolución. Estas mónadas o chispas en su plano permanecen esperando a que entre en acción el tercer aspecto de la divinidad y comience el proceso de creación de los cinco planos de la naturaleza a través de lo que se conoce como la primera emanación. Todo este proceso de surgimiento de las mónadas ocurre antes de la creación de los cinco planos inferiores del sistema por parte de la mente universal. Esta vida una se manifiesta de una manera triple, como hemos dicho antes, como aspectos con el creador, conservador y desintegrador, y a través de siete cualidades, siete fuerzas o siete entidades vivas, que esotéricamente o en la tradición oculta se le conoce como los siete espíritus ante el trono de Dios o los siete señores de rayo, y que se expresan a través de los logos o entidades superiores de siete planetas del sistema solar. Estas siete cualidades o siete fuerzas, esotéricamente les denominamos los siete rayos, porque son siete tipos de energía que, interrelacionándose, entretejiéndose entre ellas, forman todo el gran entramado y espectro de energías que se densifican en los diferentes tipos de materia y que constituye todo el universo material e inmaterial que nos rodea. Esta vida una, expresándose bajo tres aspectos y a través de siete cualidades y una infinidad de formas, tiene el objeto de expresar la conciencia diferenciada de esta misma vida una. Todas las formas manifestadas están diferenciadas desde el punto de vista de la conciencia, o sea, dependiendo del grado de evolución, pertenecerá a un reino u otro, y su vehículo estará adaptado a las cualidades alcanzadas por este estado de conciencia. El proceso fenomenológico de manifestación y expresión del sistema solar se lleva a cabo a través de un determinado modo de desenvolvimiento de la expresión de la divinidad, que debido a lo alejado que queda para nosotros en cuanto a nivel de conciencia y lo limitada que es nuestra capacidad de comprensión y percepción, solamente lo podemos definir a través de símbolos y únicamente podemos tener un imperfecto vislumbre acerca de esta realidad. Debemos quedarnos en el campo de la hipótesis,
y debe ser nuestra intuición la que puede darnos la respuesta de aceptar o no tales hechos. A este proceso de desenvolvimiento lo denominamos las tres emanaciones. Estas tres emanaciones surgen de los tres logos, como hemos hablado antes, o las tres expresiones de la divinidad, o como también se le conoce, los tres primeros señores de rayo. La primera emanación es una emanación del aspecto inteligencia activa de la divinidad. La segunda emanación es una emanación del aspecto amor-sabiduría del logos. Y la tercera emanación es una emanación del aspecto voluntad divina. En la primera emanación, el tercer logos o tercer aspecto de la divinidad, que en el cristianismo lo conocemos como Espíritu Santo, o en el lenguaje esotérico sería el aspecto femenino de la divinidad, es el que se cuida de construir los cinco planos inferiores donde se va a llevar a cabo todo el proceso. Para ello construye primero los átomos de cada plano o las partículas elementales del primer subplano y en segundo lugar las moléculas de los seis subplanos siguientes para conformar los siete subplanos de cada uno de los planos. Esta primera emanación se lleva a cabo a través del aspecto de la actividad inteligente o de la vida del tercer logos. En la segunda emanación, llevada a cabo por el segundo logos o segundo aspecto de la divinidad, los átomos y las moléculas son agrupadas y se le imprime formas coherentes e íntegras. Esta segunda emanación es la manifestación del segundo aspecto o aspecto amor-sabiduría o el aspecto de atracción magnética y el aspecto coherente de las formas. El hecho de que contengamos o que las formas contengan cierta coherencia entre las distintas células y moléculas es porque hay un aspecto de atracción entre ellas. Y este aspecto de atracción lo confiere la expresión de esta segunda emanación. Es decir, el alma que lo compenetra todo. En el momento en que el cuerpo físico se retira, este aspecto magnético de atracción se disgrega. Y la tercera emanación, o la tercera oleada de vida, viene como resultado del proceso de evolución, el cual la conciencia ha dejado de ser grupal y pasa a ser individual, y viene en el paso del reino animal al reino humano. Volviendo a la segunda emanación, esta segunda emanación no es de tipo continuo, sino que es de tipo cíclico. Así, esta emanación se manifiesta en forma de oleadas o impulsos periódicos. Por eso se dice que esta emanación emite oleadas de vida. Es decir, en un momento determinado, el segundo logos emite una oleada de vida. Viene un periodo de descanso. Después de este periodo de tiempo, emite otra oleada de vida a los planos inferiores del campo de evolución. Viene otro periodo de descanso. Pasado este periodo, según la ley de ciclos, viene otra oleada de vida. Y así sucesivamente, esta pulsión de oleadas es constante durante todo el proceso de evolución. Y en cada oleada no se expresa un reino de la naturaleza solamente, sino que simultáneamente varios reinos en todos los planos a la vez. Vamos a ver cómo estas oleadas van densificándose progresivamente dentro de los cinco planos inferiores de la evolución. O sea, el plano átmico, el búdico, el manásico, el astral y el físico. Las mónadas o chispas divinas surgen del plano divino y son emanadas sin separarse de su fuente. Se asientan en el plano monádico. Estas mónadas que se asientan en el plano monádico se las conoce como el primer reino o primera esencia monádica.
Cuando el campo de evolución está formado, o sea, la actividad del tercer logos ya ha generado los cinco planos inferiores, un determinado grupo de mónadas se ven impulsadas, sin cambiar ellas de plano, a tomar un átomo del subplano más elevado del primer subplano del plano átmico, plano inmediatamente inferior al plano monádico. Este átomo es el que definimos como átomo permanente átmico, que estará ligado durante toda la evolución de la mónada mediante un hilo de vida que se le denomina sutradma. Como sabemos, el motivo por el cual la vida del logo solar y su expresión para el cumplimiento de su propósito, las mónadas, se internan en los planos inferiores del campo de evolución para desenvolver la conciencia a través de las experiencias que se van adquiriendo a lo largo de todo el proceso. La mónada o chispa divina, como sabemos, tiene una conciencia de tipo divino, pero no tiene una autoconciencia del yo. O como hijo de Dios, es igual al Padre en latencia, pero no en potencia. Para conseguir esta conciencia y activar la potencialidad inherente, necesita sumergirse en los planos inferiores para enfrentarse con el no yo. En la práctica, porque en la teoría es el yo, la vida una, que lo compenetra todo. Entonces, es necesario que exista una diferenciación en matices, en colores, en cualidades, en formas, para que nosotros podamos apreciar y distinguir lo que es blanco de lo que es amarillo y de lo que es negro o gris. Si, por ejemplo, la luz fuera solamente blanca y existiera el color blanco, ¿cómo podríamos tener conciencia del color blanco si no existiera una diferenciación en las formas? ¿Cómo podríamos distinguirlas unas de otras? Esta primera fase de la evolución que estamos describiendo podemos definirla no tanto como de evolución, sino como involución, entendiendo esta palabra como inmersión de las mónadas dentro de la materia, aunque más bien es la esencia de ellas la que desciende a los planos inferiores. En el plano átmico, todo este grupo de mónadas que ha enclavado un átomo permanente en el subplano superior establece lo que se conoce como el segundo reino de esencia monádica. Al cabo de un periodo de tiempo igual al periodo de tiempo de una cadena planetaria, esta misma esencia de vida enclava cada una de estas unidades monádicas un átomo en el subplano más elevado del plano inferior al átmico, el plano búdico. En el plano búdico se establece el tercer reino de esencia monádica. Al cabo de otro periodo de tiempo de una cadena planetaria, esta oleada de vida desciende al subplano atómico del plano manásico para enclavar el átomo permanente mental. Como el propósito del logos es adquirir conciencia, hace falta que todas las experiencias que motivan esta evolución y que van a tener lugar en los cinco planos del campo de evolución queden registradas para poder ser absorbidas e incorporadas como potencialidades activas dentro de una vida de la mónada. Esa es la función de cada uno de los átomos permanentes en cada uno de los planos donde la esencia de vida está presente. En el momento en que los átomos permanentes manásicos son enclavados como registradores de experiencias, esta oleada de vida desciende al plano manásico. Esta oleada de vida que aparece en el plano manásico se le denomina como primer reino elemental. Con el átomo permanente mental manásico, la mónada ha completado su tríada espiritual, compuesta por los tres átomos permanentes: el átomo permanente átmico, el átomo permanente búdico y el átomo permanente manásico. Y a lo largo de tres cadenas planetarias, a lo largo del periodo de tiempo de tres cadenas planetarias,
se han creado el segundo reino monádico, el tercer reino monádico y el primer reino elemental. Después del tercer reino de esencia monádica, aparece el primer reino de esencia elemental. Este primer reino de esencia elemental es el que anima la substancia de los tres subplanos superiores del plano mental o manásico. Cuando el hombre está creando pensamientos abstractos, está manipulando materia de este subplano y en la actividad mental en estos subplanos es como esta materia evoluciona. Como hemos dicho antes, corresponden a los tres subplanos superiores del plano mental. Materia que está en el arco involutivo, o sea, está descendiendo. Transcurre el periodo de tiempo de otra cadena planetaria y esta oleada de vida, por ley de evolución, desciende a los cuatro subplanos inferiores del plano mental. Toma un átomo permanente del cuarto subplano del plano mental. He comentado que toma un átomo permanente, pero en realidad se le conoce como unidad mental. Es decir, pero hace las funciones de un átomo permanente, o sea, registrar la totalidad de experiencias que tiene el ego en los cuatro subplanos del plano mental. Cuando el hombre piensa o crea pensamientos concretos, está manipulando materia de este reino. Al cabo de un periodo de tiempo de una cadena planetaria, toda esta oleada de vida ya ha alcanzado su madurez y por ley de evolución toma un átomo permanente en el subplano superior del plano emocional o astral y desciende a este plano. Al igual que pasa con la oleada de vida anterior, esta oleada, cuando nosotros generamos emociones, estamos manipulando materia de este reino. En la siguiente cadena, la vida desciende al plano físico. Esta oleada, en este plano, se le denomina reino mineral y toma un átomo permanente del primer subplano, del plano físico, el subplano atómico. En el reino mineral es cuando la conciencia divina está en su nivel de máxima condensación, en su nivel de máxima cristalización. Cuando la conciencia divina está en su grado de máxima separación del aspecto forma que está animando con lo que ella es realmente. Como hemos ido comentando antes, en estos reinos anteriores, al reino mineral, el primero elemental, el segundo elemental y el tercero elemental, son reinos cuyas formas el hombre utiliza cuando crea deseos, pensamientos concretos y pensamientos abstractos. Y no solamente esto, sino que nuestros cuerpos, emocional, mental concreto y mental abstracto, están compuestos con materia de dichos reinos. Cuando decimos que en una sala hay un elemental, no es nada más que una entidad que está ligada a una mónada. Lo que pasa es que el nivel de conciencia está todavía muy lejano. El elemental astral que nosotros utilizamos como cuerpo astral tiene una conciencia contraria a nuestra conciencia superior, porque la tendencia en estos tres reinos es descender a la materia y nuestra conciencia superior nos impele hacia los planos superiores, no hacia los planos de la materia. Nuestras tendencias involutivas de los cuerpos físico, astral y mental vienen ocasionadas por el hecho este, porque estos reinos están en el arco descendente de la evolución. En sí, malo no es, porque está en su propia línea evolutiva, pero somos nosotros que por estar en el arco evolutivo de ascenso, somos los que tenemos que imprimir mediante nuestra capacidad redentora la simiente que luego utilizarán estos reinos de vida en el futuro cuando estén en el arco ascendente de evolución. Ahora bien,
¿Cómo es el método del proceso evolutivo de las chispas divinas que están encarnadas en los planos inferiores que se desenvuelven a través de los diferentes reinos de la naturaleza? Cuando llega la esencia de la mónada en su descenso al plano mental concreto, se reviste alrededor del átomo permanente, que en este caso es la unidad mental, de una envoltura de materia mental concreta. En el tercer reino de esencia elemental, y al tomar el átomo astral permanente, este se envuelve de materia astral, y cuando la mónada desciende al plano físico y se establece como reino mineral, al tomar un átomo físico permanente, se envuelve en una envoltura de materia etérica. Ahora bien, estas envolturas no incluyen en su interior una tríada inferior, sino que incluyen un conjunto muy elevado de tríadas inferiores. A este conjunto de tríadas inferiores se les conoce como, les denominamos alma grupal. Todas las chispas divinas están agrupadas dentro de almas grupales, de un mismo rayo monádico. Cuando hablamos de rayo monádico, nos referimos a mónadas con unas similares características o cualidades. Al inicio del periodo evolutivo en el reino mineral, existen siete grandes almas grupales, una para cada tipo de rayo. Luego, durante el proceso evolutivo, estas siete grandes almas grupales se van fraccionando. La evolución se lleva a cabo, como sabemos, a través de la adquisición de experiencia. Un alma grupal de un determinado rayo, como sus mónadas constituyentes, y está animando un conjunto de tríadas inferiores en el reino mineral. Estas tríadas son formas del reino mineral, no átomos del reino mineral. Recordemos que todas las formas del reino mineral, siendo estas el eslabón más bajo y más denso de todo el campo de evolución, tienen una cualidad vibratoria tamásica o de tamas, o sea, de inercia. Entonces, pensemos en una forma del reino mineral, por ejemplo, una piedra o un trozo de mármol. Podemos decir que una piedra está animada por la vida de una mónada, que a través de un alma grupal, conjunta con muchas otras piedras, anima a una tríada inferior. Hay una tríada inferior por cada conjunto de átomos, que representan una forma en el reino mineral. Esta piedra, a lo largo de su permanencia en el reino mineral, va a estar sometida a golpes, a vibraciones, a movimientos, a cambios de temperatura, frío y calor, y entre otras experiencias. Cuando manipulamos, por ejemplo, un trozo de piedra o un hierro y lo calentamos hasta fundirlo y lo golpeamos para moldearlo, estamos haciendo experimentar a esta tríada inferior y la estamos llevando a una serie de procesos que la despiertan. Podríamos decir que la divinidad latente en el reino mineral, su conciencia está en un estado de trance profundo. Entonces, cuando el hombre está manipulando para su propio interés o para su propósito determinado la forma del reino mineral, la propia actividad con la forma, ya sea a través del fuego o impactos, golpes o vibraciones continuos, hacen que esta forma se vuelva radiactiva. A través de estas experiencias, las formas vibran, pero vibran como respuesta interna a los golpes, a los contactos, a las vibraciones, a las experiencias del calor o frío, y de esta manera las formas evolucionan. Cuando esta forma deje de existir, todo como la que era, por ejemplo, se desintegre la piedra porque ha sido destruida, las experiencias que ha tenido esta tríada inferior se incluyen en la totalidad de experiencias de todas las tríadas de la misma alma grupal. O sea que todas las tríadas del alma grupal se beneficiarán de las experiencias de cada una de ellas.
Cada forma del reino mineral no tiene cuerpo etérico diferenciado, sino que hay un solo cuerpo etérico para toda el alma grupal. No tiene un cuerpo astral diferenciado, pues hay una para la misma alma grupal, y tampoco tiene un cuerpo mental diferenciado. Al finalizar la cadena, cuando toda esta oleada de vida haya alcanzado el nivel evolutivo necesario para ascender al reino vegetal, en el siguiente reino vegetal, cada planta o cada forma del reino vegetal sí que tendrá un cuerpo etérico diferenciado. Precisamente porque la planta es el primer ser en la escala evolutiva que tiene un cuerpo etérico diferenciado, es por lo que es capaz de reproducirse, cosa que una forma del reino mineral es incapaz, debido a este hecho. Volviendo al mineral o la piedra, hay un conjunto de piedras que, por hallarse en un determinado clima, reciben calor o frío. Según donde estén, entonces, el nivel de experiencias del conjunto de triadas inferiores de la misma alma grupal se van diferenciando, y al ser diferentes unas de otras, las almas grupales lo que hacen es dividirse y partirse. Este proceso ocurre a lo largo de todo el periodo evolutivo. Se inicia el proceso en siete almas grupales y se finaliza con una gran cantidad de almas grupales y con un limitado número de triadas, pero que han completado la totalidad de experiencias y que están preparadas para entrar en el siguiente reino de la naturaleza, el reino vegetal. En el siguiente periodo de evolución, o lo que es lo mismo, en la siguiente cadena planetaria, este reino de vida, como consecuencia de haber alcanzado el propósito del reino mineral y de haber asimilado toda la gama de experiencias de las formas de este reino, que este reino puede ofrecer, entra en el reino vegetal y adquiere un nuevo tipo de formas materiales que le van a dar la capacidad de adquirir un nuevo tipo de experiencias desde el punto de vista de la conciencia. En esta etapa, estas vidas que evolucionan en este reino, y vimos que en el anterior reino el mineral tenían que responder y vibrar a los contactos, vibraciones y golpes, porque ese era el objetivo de dicho reino. Ahora, estas respuestas tienen otra facultad más, que se va a ir desenvolviendo a lo largo de toda la evolución. Esta facultad tiene que ver con el hecho de que, dependiendo del tipo de experiencias, responde la vida de una manera o de otra. Esta facultad es lo que se conoce como sensación. Las innumerables experiencias a las que van a estar sometidas todas las vidas evolucionantes de este reino van a hacer que éstas respondan de una peculiar manera. Aquellas experiencias de tipo armónico o acorde con su naturaleza, la vida se dilatará y expresará placer. Aquellas experiencias de tipo inarmónico o disonante expresará rechazo o contracción en sí mismas. Pero esta distinción entre los dos tipos de experiencias, placer y dolor, no ocurre de la noche a la mañana, sino que se irá desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el periodo evolutivo y de un sinfín de experiencias. Cada una de las formas del reino vegetal tienen un cuerpo etérico diferenciado, como hemos dicho antes, individualizado, y al final de esta etapa evolutiva, cada una de las chispas divinas tendrán un cuerpo astral diferenciado, compartiendo de manera grupal una vaina de materia mental. Lo mismo que en el reino mineral y el próximo reino, el animal, cada vez que cada una de estas vidas de este reino desencarnan, todas las experiencias vividas en encarnación son vertidas al alma grupal,
y son asimiladas y pasan a formar parte de todo el conjunto de tríadas del alma, de dicha alma grupal. En el siguiente periodo de evolución, o lo que es lo mismo, la siguiente cadena planetaria, este reino de vida, como consecuencia de haber alcanzado el propósito del reino vegetal y haber asimilado toda la gama de experiencias que las formas de este reino puede ofrecer, entra en el reino mineral, entra en el reino animal y adquiere un nuevo tipo de vehículos o cuerpos que le va a dar la capacidad de adquirir un nuevo tipo de experiencias. Desde el punto de vista de la conciencia, vimos en el anterior reino, el vegetal, a responder con atracción o rechazo a las experiencias de desenvolver la cualidad de la sensación y desarrollarse la sensibilidad al placer y al dolor. Ahora, en esta etapa, sus condiciones de vida y sabiendo lo que es el placer y el dolor o lo desagradable, la acción le lleva a librarse de las sensaciones desagradables. Siente hambre, buscará alimento. Siente sed, deseará beber agua. Siente cansancio, descansará. A la vez que su vida será impulsada por el deseo. Aparece como germen la facultad de establecer relaciones entre un objeto y las sensaciones que provoca ese objeto, o lo que es lo mismo, aparece el germen de la facultad de percibir o la percepción. Al final de la etapa de este reino, el germen de la inteligencia se habrá desenvuelto y la vida está preparada para entrar en otro grado de formas evolutivas. Cada tríada, teniendo un cuerpo mental a nivel grupal y los demás cuerpos individualizados, al finalizar la cadena planetaria, la práctica totalidad de triadas habrán alcanzado la individualización y en la siguiente cadena planetaria aparecerán como reino humano. Para terminar, comentar que el tema lo he desarrollado para dar una pequeña visión panorámica, pero sabiendo que hay una infinidad de detalles y elementos que no se han nombrado y necesitarían un desarrollo en otras sesiones. El tema es inmenso y es para incitar al estudiante a que se sumerja en el estudio de estos aspectos de la enseñanza oculta. Muchas gracias.